Los orígenes de la trompa se pierden en el tiempo, remontándose a épocas muy lejanas, en los que la trompa era invitada, obligada y privilegiada de las fiestas cinegéticas de los reyes y la nobleza. Este instrumento, la trompa de caza, se utilizaba como simple propagador de señales que avisaban e informaban de los diferentes avatares y circunstancias de la cacería. Estos motivos musicales muy simples han ido caracterizando la primera música para trompa, como solista o en la orquesta, y han influenciado toda su producción hasta nuestros días. Una trompa natural no puede producir más que lo que conocemos como serie armónica. Esta serie de sonidos que no están temperados, es decir, que son simplemente producto del fenómeno físico natural, deben de ser modificados artificialmente por el intérprete para afinarlos y llevarlos a ese temperamento que le permita tocar en orquesta o en música de cámara. Además, dado que esta serie no es una escala completa, tenemos que producir artificialmente los sonidos que nos faltan para obtener esas escalas propias del sistema musical tradicional. Los procedimientos para temperar la afinación y completar la escala son básicamente tres: la posición de la lengua en el interior de la cavidad bucal, subiéndola y bajándola, provocando de esta forma un tamaño mayor o menor de esta; la mayor o menor tensión de los labios, que pueden hacer subir o bajar la afinación de las notas; y, el más visual de todos, aunque no el más importante, la posición de la mano derecha en el pabellón. A mayor introducción de esta en él, la nota bajará su afinación, y abrirla provocará el efecto contrario. Este último procedimiento, sin embargo, producirá un sonido más cerrado o metálico, con un timbre diferente, y es ahí donde la pericia del intérprete conseguirá, con la combinación de los otros dos sistemas, minimizar esta diferencia de sonido, reservándola para algunos efectos concretos, muy bellos, pero de los que no se debe abusar para no convertir las frases musicales en una especie de puzzle de timbres diferentes. Ya decía a propósito de esto Dobra, profesor de Galé, en su monumental tratado en tres volúmenes, que «Il faut enfin, pour acquérir de l'égalité dans les sons, les comparer sans cesse les uns aux autres, s'écouter attentivement et avec sévérité». Es necesario, para adquirir igualdad en los sonidos, compararlos sin cesar unos con otros, escucharse con atención y con severidad.